Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Claro que sí. Lo primero es mencionar que en el departamento del Cauca, mediante la encuesta Inbamer que realizamos entre la Federación Nacional de Departamentos y la firma Inbamer, se evidenció que hubo una caída porcentual importante, alrededor de 4 puntos porcentuales, en la caída del contrabando de cigarrillos, que es, digamos, el punto crucial que nosotros evidenciamos en este estudio. Entonces, alrededor de eso, sin embargo, nosotros encontramos otras posibles escenarios en los que tristemente todavía tenemos una pérdida de recaudo que está alrededor de los 5.000 millones. A nivel nacional nosotros estimamos que es aproximadamente cerca de 1 billón de pesos que pues está perdiendo, digamos, de recursos que deberían ser destinados para la salud, educación y el deporte, en este caso para los caucanos. Desde la Federación Nacional de Departamentos nosotros hacemos la invitación para que aliados estratégicos y todos, digamos, quienes son consumidores, incluyendo, digamos, comerciantes que día a día pues están evidenciando la gestión del grupo operativo en las calles, en sus establecimientos de comercio y demás. La invitación es que nos acompañen a masificar esa cultura de la legalidad y que nosotros, por supuesto, evidenciemos como cada una de esas actividades y, digamos, como todos estos escenarios donde se evidencia como la participación incluso de la Secretaría de Hacienda. Entonces nuestro mensaje es que sí, efectivamente sigamos avanzando con ese mensaje de la cultura de la legalidad, que nosotros, podamos promover el mensaje del pago del impuesto al consumo, que en últimas lo que termina, fortaleciendo son las rentas departamentales a través de la salud, educación y deporte de los caucanos. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.